25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalín, agua alcalina premium, pH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, Vai Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches a todos los chilenos y chilenas que nos están viendo en vivo, en directo y a través de todas nuestras redes sociales. Quiero mandarle un cariñoso saludo a gente que está en Estados Unidos, Canadá, Italia, China y España. La verdad es que nos están escribiendo de todas partes, nos ven en el extranjero. Y evidentemente ya están apareciendo los invitados, ¿cierto? La lista de invitaciones y el programa evidentemente se va a tratar hoy sobre las invitaciones. Pero hay un invitado, ¿cierto? Hay algunos que quieren venir. Otros que nos dicen, ya, te llamo después. Y otros que definitivamente te dicen, no voy a ir. Pero hay uno que nos mandó un video. Chama King, mírenlo. Pero sí me gustaría que estuviera ahí el Chama King. Chama King es un loco que ha contado su historia y cómo ha salido adelante. Saquen a gente de verdad. Ah, muchas gracias, compañero, por querer que yo esté en el programa Sin Filtro, bueno, pero ya me contactaron del programa Sin Filtro, Pasita Díaz, un amor ella, pero le dije que no porque me iba de viaje. Aquí te dejo el mensaje. Ella es de la producción, de la productora. Y después de eso me llegó un mensaje del productor ejecutivo, Gastón Calcano, para que le dé mi contacto y todo. No se lo contesté, obviamente, aquí te dejo el mensaje también, porque ya había, le había dicho a Pasita que no iba y no podía porque me iba de viaje fuera del país. Me hubiera encantado ir al programa Sin Filtro y haber contado mi historia y haber debatido con la gente ahí para que vean que están confundidos, porque yo cuando crecí y era muy pobre, ahí sí que había pobreza, hermano mío, bueno, ahí, porque hoy en día, bueno, le dicen, no, yo soy pobre, y lo bueno, tapizado en zapatillas, tapizado en marca, tapizado en puras huevas que no tienen que gastar, en pura estupidez se tapizan los hueones, y pues dicen, no, es que no lo alcanza, es que no podemos salir adelante, es que no hay igualdad. Weón, en mis tiempos no había ni para comer, weón, en mis tiempos andábamos a patapelar, y ahí sí que había pobreza, y salía adelante igual, porque todo se puede en la vida, el sistema te da posibilidades de crecer, los que no quieren son los hueones flojos, esa es la verdad, ya tú sabes, chamaquín. Ahí está, ya lo saben, andan puro tapizado. Chamaquín, cordialmente invitado al programa cuando usted quiera, ya la llamó Pasita. Calcaño se llama el productor, estaba reclamando a Calcano, Calcaño. Y arranco como siempre presentando a la pandilla que me acompaña día a día. Pancho Rego, lo voy a dejar para el final. René Naranjo, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, con muchas ganas aquí, ¿ya? Listo para conversar de la contingencia, todo lo que está pasando en esta primera jornada ya con la constitución lista, redactada. ¿Le gustó el pleno ayer o no? Oye, hay harto que decir del pleno. Me gustaron los abrazos, porque tú sabes que los abrazos, ¿ya?, cuando duran de 8 segundos para arriba, son ayudan, falsos. Ayudan a calmar. Ah. No, ayudan a calmar porque liberan la hormona de la oxitocina, ¿ya?, que nos tranquiliza. ¿Y a usted le han hecho el abrazo del oso? No, estoy hablando de abrazos de 8 segundos fraternos, amigables, digamos, Gonzalo. Ya. ¿Ah? Y recomiendo esa terapia porque está una sociedad muy tensa. Estamos mucho tiempo en alerta. Mucho tiempo en alerta. Sí, como preocupados ahí de todo. No, eso. Un abrazo de al menos 8 segundos. Segundo, Santo René. Perfecto. Hoy, la Margot Robin de la cultura. ¿Qué estilo que sacó hoy día Magdalena Mervilá? ¿Cómo está? Bien, pues aquí vengo de Barbie, ¿no? Exactamente, de Barbie. Porque ahora se viene la película de Barbie. No es menor. No es menor. Ahora, gracias por la comparación. Ella es realmente espléndida. Yo nos intentamos, pero nunca tanto. ¿Le hicieron una canción, me dijeron? ¿A mí? Sí. Sí, me hicieron una canción. Que es hit. A él la tiene ahí, ¿o no? La Molotov. ¿La Molotov? Está disponible en Spotify ya, La Molotov. Buenas noches, señores y señores, sigo saludando a la pandilla. Dauno Totoro, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy bien acá, de estar nuevamente en el programa. ¿Algún saludito, algo para abrir el juego?
Bueno, aprovechando entonces los minutos, hacer un saludo. Me voy a ir un poco de Santiago, me voy a ir un poco de Chile. ¿Música, hacer... alguna música en especial que eres, Dauno? Música de lucha, música de lucha. Música de lucha. No todavía, no todavía, todavía no. Pero prontamente. Porque quiero saludar en ya... ¿De lucha libre le sirve o no? No, de lucha popular, de lucha obrera y popular. A ver, vamos. Porque quiero saludar al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores ecuatorianos, a las comunidades indígenas ecuatorianas que están enfrentando una bestial represión de parte del gobierno derechista de Guillermo Lasso, enfrentando y que salieron a luchar en contra del ajuste, en contra de la precarización de las vidas, cosa que pasa en Ecuador, en Chile y en América Latina también por las decisiones de estos gobiernos que... como hemos venido conversando, descargan los costos de la pandemia y de la recesión económica en los trabajadores y el pueblo. Así que toda la solidaridad con ellos, que triunfe su lucha y su exigencia. Muchas gracias, Dauno Totoro. Póngame la música de invitados, por favor. Parte de la casa también, tremendo discurso se mandó el fin de semana. Todo el mundo lo compartía, sacó aplausos, autógrafos. No sé si presentarla como ex constituyente, constituyente, cesante, dueña casa, abogada, diputada. No sé cómo hacerlo. Rocío Cantuaria, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias por la invitación. Ex constituyente, estamos perfectos. Yo, recogiendo el consejo de René Naranjo con los abrazos y la terapia, quería partir más que mandando un saludo, pidiéndole disculpas a los chilenos por el resultado de este proceso convencional. Sí, muchos fans me dicen, en este momento mucha gente tuiteando, qué linda que está Rocío. Qué linda que soy. Qué linda que está, qué linda que soy. Y humilde, pregunta si está soltera, casada. ¿Soltera? No. ¿Tinder? ¿Alguna cuenta en Tinder para buscarla, dice? No, todavía. Hace muchos años. ¿Hace muchos años? Sí. Ah, ¿estuvo en Tinder? 22 años. Ah, perfecto, ya. Sebastián Vergara, señoras y señores, buenas noches. Geógrafo, máster en desarrollo local, parte de la directiva nacional del PPD. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas noches. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y súper contento de estar en Sin Filtro. ¿Le dijeron algo antes de venir al programa? Que tenía que expresar mi idea libremente. Libremente. Sin ningún nata. ¿Alguien lo ha pauteado? ¿Le han dicho algo? El comunismo internacional, algo, un papelito me pasó. Bueno, ok. Quiero presentar, y lo dejé para el último, a Pancho Rego. Y cámbiame la música, por favor, teniente. A eso ya del mediodía, uno empezó a encontrarse en Twitter, ¿cierto? Una rencilla, ¿cierto? Ya se estaba enfrascando en algo el constituyente Fernando Atria y nuestro panelista, asesor también de constituyente, Pancho Rego. Aparentemente, Atria estaría troleando y publicando ciertos contenidos que habría hecho Pancho Rego el fin de semana en el sur. Pancho, quiero dejarte la cámara 2 para ti, para que nos expliques y le hables a Atria. Me puedo tomar unos segundos, ¿cierto? Pero por favor, Cinco minutos. Sin interrupción. Cinco minutitos. Se lo restamos. Oye, a uno, eso sí. No. Un saludo a toda la gente que está en las casas mirándome. Si piensan que vamos a dejar de aparecer en Sin Filtro, están muy equivocados. Acá vamos a estar siempre poniendo el pecho ante las balas, defendiendo la idea, porque no nos van a amedrentar. Pese a todos los bots, todos los troleos, toda la gente que ha llegado a descalificarme por redes sociales. Me han dicho guato, me han dicho cuatro ojos, me han dicho facho re conche. Me han dicho defensor de los empresarios, me han dicho feo, me han dicho negro, pero lo peor de todo es que me han sacado épocas de bullying en el colegio, cuestión que yo no puedo aguantar porque hay muchos cabros chicos que lo han pasado igual de mal que yo en el colegio y eso es terrible, espero que ningún niño lo vuelva a pasar. Y hoy día también me sacaron a mi hija en cara y eso es terrible, es de un nivel de ser matonesco, impresentable, que no se lo puedo dejar pasar a nadie. Defiendan su idea y dejen su maldito bullying de lado, porque acá lo que estamos haciendo es defender concepciones y visiones de sociedad. Lamentablemente, el profesor convencional constituyente y uno de los ideólogos de la constitución actual, no es principal, hay que decirlo, si es principal es Marco Barraza, quería, pero no lo resultó. Pero hoy en día hace eco de unas declaraciones, de una entrevista, de una charla que yo estuve dando por el sur, y lo que hace es tergiversar la información. A este programa lo hemos invitado varias veces a debatir, y al parecer no le gusta estar acá. Y profesor, me extraña que una persona que se dedica al derecho no sepa diferenciar lo que es el derecho de propiedad garantizado como un derecho de primera generación en la triada de marcha, que usted debe conocerla, de lo que es un mandato de efectividad de un derecho social, como por ejemplo el acceso a la vivienda. En materia de propiedad, claramente el derecho está consagrado, al menos el derecho de acceso y de tener propiedad, pero está muy menguado respecto a las facultades del pago, el precio justo que lo cambiaron, que antes era el daño patrimonial efectivamente causado, y le sacan todo lo que significa el pago en dinero en efectivo al contado. Lamentablemente el profesor está mezclando propiedad con un derecho de segunda generación como lo es el derecho a la vivienda. Y hay que decirle a las señoras que nos están viendo en su casa que acá hay mucha letra chica.
letras chicas por todos lados. Acá lo que tenemos es un derecho como un mandamiento de efectividad, un principio, un objetivo para el Estado, para que la gente pueda acceder a una vivienda, y lamentablemente están jugando con las esperanzas de la gente porque no le han dicho que ese derecho está amarrado al principio de la progresividad. Acá usted no va a poder llegar al día siguiente de mandar una casa, una vivienda, porque se estableció claramente en el artículo 20 del texto constitucional que los derechos sociales se tienen que financiar de forma progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que existan dinero, que existan recursos para poder financiar derechos, el Estado va a tener que ponerse con la luquita, con la platita, para poder consagrar estos derechos a nivel constitucional. Acá lo grave, que yo lo he explicado en distintas oportunidades, es que cuando se habla del derecho digno a la vivienda, adecuado, lo que estamos haciendo es establecerle un mandato de efectividad al gobierno donde se establece básicamente la necesidad de acceder al goce de la vivienda. Entonces, acá cuando hablamos de mandatos de efectividad y lo que estamos viendo es un deber del Estado de atender, de ir hacia un objetivo final, a mí no me gusta que se haya incorporado dentro de este derecho social, que es distinto de la propiedad, y hay que decirlo mil veces, la palabra goce, yo creo que está de más esa palabra. Acá lo que deberíamos haber establecido son mandatos de efectividad para que el Estado se vele porque los ciudadanos chilenos puedan ser dueños de su vivienda propia y no establecer mandatos que vayan en la perspectiva de solamente algunos atributos del dominio. Si quieren debatir de fondo, si quieren hablar de texto constitucional, si quieren hablar de artículos, bueno, aquí estamos para debatir, pues, pero dejen el maldito bullying de las redes sociales, porque cuando se trata de ideas, se nos caen. Y quiere invitar a Fernando Atria, ¿no? Obviamente, invítelo, cámara 2, invítelo. Feliz de conversar con el profesor Fernando Atria, de que debatamos respecto a la regulación del derecho de propiedad, de cómo este está menguado, de cómo se cambian elementos sustanciales para su protección, sus mecanismos de tutela jurisdiccional, y que hablemos en detalle de los derechos sociales que son súper importantes para la ciudadanía, donde claramente hay trampa y letra chica, se está estableciendo el principio de la progresividad. Okay. Y sobre todo, okay, se está jugando con los sueños y esperanzas, okay, de las personas. Producción, señores y señores, ese es el debate más esperado de la televisión chilena. Todo el mundo nos pide Atria versus Orrego en Sin Filtro. Tenemos la gráfica, miren. Ya. Tenemos la gráfica lista. Me manifiesto para... en contra, al tiro. ¿Ah? Me manifiesto totalmente en contra. ¿Estás sin guayabera? Estoy sin guayabera, estoy guayabera, camisa, con señora Celeste, con los problemas después del jurado, ¿verdad? ¿Pancho va a dejar hablar a Fernando Atria cuando sea este debate? Obvio, ¿verdad? Que sí, sí, pues, sí, pues, sí, pues, yo quería hacer una pregunta. Tu conclusión por el monólogo y por las reiteradísimas afirmaciones de situaciones que hemos discutido acá largamente, notoria, ¿no? O sea, la idea es discutir acá, es debatir, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Porque ustedes están pegados, particularmente Pancho, en lo mismo. Si ya, ya hemos superado, ya hemos superado este tema, ya no, lo hemos superado. No, René, okay. René, ¿quiere decir algo más? Bueno, démosle con el tema. Démosle con el tema. Rocío, pues. ¿Qué invitado? Rocío quiere hablar. ¿Por qué no viene a defender su texto? Su texto. Es raro, ¿no? No es su texto. Es una pregunta muy de buena fe. ¿Por qué Fernando Atria no viene aquí a debatir con Pancho, contigo, René, con todos ustedes? Yo te voy a contestar por qué. ¿Por qué no viene? Conteste. No quiere venir porque están acostumbrados a la red, que eran 5-0. Y de pronto aparece un programa donde hay 3. ¿Al canal La Red? Sí, ya no lo tienen, imagínate que ya no lo tienen. Pero estaban acostumbrados al 5-0 y de pronto se encuentran con 3-3 y ahí se le hacen. Vamos a ver si tiene efectivamente los huevos necesarios. En La Red era un canal marxista. Era un canal marxista. Absolutamente, my darling. Mutea. Tía Nacha, ese es para usted, ese muteo. Ya, arranquemos con el programa. Hablemos de invitados, señoras y señores. Se publicó parte de la lista de invitados que van a ver el día lunes, señoras y señores, en la entrega de la nueva constitución. Y póngalo en la espalda, por favor, Eugenio. A ver, veamos. Ahí está. Titula Radio ADN, fue el primero que publicó. Le damos las gracias a nuestros compañeros de Radio ADN. Dice: Víctor Chanfro, Daniel Jadue y Gustavo Gatica entre los invitados para ceremonia de cierre de la convención constitucional. En tanto, el pianista nacional Valentín Trujillo estaría a cargo del espacio musical durante el acto. Magdalena Mervila, ¿qué le parece la lista de invitados? A propósito, decir que estos son invitados de los constituyentes igual.
Bueno, hay que decir que tuvieron que rellenar porque nadie quiso ir, eso es lo primero que hay que decir. Porque frente a un texto que es muy malo, porque eso es, o sea, hoy día estamos en una situación en que teníamos portada donde efectivamente hasta el propio presidente termina sacándose un poco la actitud de estar pegado. Pero aquí entendamos una cosa, el gobierno y el texto constitucional, más allá de los convencionales, porque tratan de decir que son los convencionales y el texto es bueno, el texto es muy malo. Y estos están unidos como siameses. Y la verdad es que no hay cómo separar el uno del otro. Entonces, la verdad es que cuando terminan viniendo los medios pollos, porque ya no queda nadie más, es bastante poco deseable. Bien, VIP la lista. René, ¿qué le parece a usted que no hayan invitado, por ejemplo, a los expresidentes por el tema del aforo, sí, claro, ¿cierto? Claro. Que después que bueno, sí, que no, que un problema, que un problema de agenda. Decir que hoy el presidente Boric ha hecho una separación, por supuesto, entre ayer y hoy, del proceso constitucional y de su gobierno, que es totalmente lógica. Se desmarcó. Pero es que eso es totalmente lógico. Primero, bueno, él no puede tomar partido, eso está normado. Pero además, como él mismo dijo, el proyecto constitucional, la idea es que dure 40 años. Y los gobiernos en Chile duran 4. Entonces sería imposible, sería absurdo, un total sin sentido ligarlos completamente. Digamos, o sea, lo que tiene que hacer el gobierno es garantizar que el plebiscito en esta etapa, que el plebiscito se va a realizar de la mejor manera y que ambas opciones van a poder expresar su punto de vista como ocurre en este programa, digamos. Pero los invitados, por ejemplo, pensar que están ligados y eso no, ya, pero no es René, así. Pero por ejemplo, y los invitados ¿qué te parece son los invitados? Son invitados de cada constituyente. Mm. Tienen derecho a invitar a una persona y no van a estar en el salón central del ex congreso, sino que van a estar fuera. Y ahí cada uno puede invitar a quien quiera. Ahora, invitar a personas que están identificadas con el estallido, yo creo que no es necesariamente lo más oportuno. No es lo más oportuno hoy. No, de verdad, creo que no es lo más oportuno. ¿Otro error no forzado? No, es que... ¿Un disparo al pie? Yo no voy a decir error, pero digo que no es oportuno porque justamente puede ser utilizado a favor del rechazo. Hoy vimos una encuesta en que apruebo y rechazo están prácticamente empatados. Me han dado tanto ya, amigo. Que... Sí, pues pueden tener prácticamente... ¿Esa encuesta de la Marta Lagos? ¿No? Encuesta de Marta Lagos, que la tuvimos acá. Entonces, hay que tener cuidado con los detalles, porque son estos detalles, como esta invitación, sí, ¿no es cierto? Esta invitación, las que finalmente ganan las primeras páginas de la prensa, ¿no es cierto? Y se usan en este caso para hacer campaña contra la prueba. Yo creo que un tiempo va a ser prudente y para dejar que sea el texto el que hable, porque el texto está bueno, el texto es valioso y abre puertas para una sociedad más justa, digna y democrática. A ver, Sebastián. Sí, yo creo que fue una falta de respeto lo relativo a las invitaciones, ¿ya? Que rompieron todo el protocolo histórico y republicano que derecha e izquierda por siempre habíamos tenido en otro país. O sea, a mí no me parece que este invitado, por ejemplo, el señor Chanfro, que gracias a él cientos y miles de niños se quedaron sin dar la preaptitud académica por un lujito que se hizo dar. A mí no me parece que la convención constitucional sea abanderada solo por unos. La convención tiene que representarnos a todos. Desde la izquierda históricamente dijimos, oye, la derecha tiró la constitución para su lado. No nos representa porque le hicieron dictadura. Pero no podemos ir con el revanchismo de querer exactamente lo contrario que represente solo a la izquierda. Mire, aquí tiene que estar el mundo de la cultura, el mundo de la arte, la presidenta de la Junta de Vecinos, los alcaldes de derecha y de izquierda, como debe ser una constitución que nos represente a todos y a todas. ¿Es perfectible nuestra constitución? Sí. ¿Es la que me encantaría para mi país? No me gusta. Pero creo que lo mejor hoy día que tenemos es aprobar para mejorar. Aprobar para reformar. Me gusta cabrón. Oye, ¿qué le parece a usted? Es que acá no podemos empezar a tapar el sol con un dedo. Escuchar al gobierno desmarcarse de la suerte de la convención constitucional es básicamente burlarse de toda la gente que los vio cuando eran oposición, impulsando las movilizaciones, impulsando el cambio constitucional, jugándosela abiertamente por la figura de una convención y una asamblea constituyente. Lo han dicho diputados de su sector, lo ha dicho Gonzalo Vinter, es evidente que nosotros estamos ligados a este proceso porque lo impulsamos. Y ahora que el gobierno se está dando cuenta que bajan las encuestas al mismo tiempo que bajan la convención y que se está dando cuenta que la opción rechazo va creciendo y que la opción repruebo va bajando, apruebo va bajando, claramente se quiere desligar porque no quiere seguir la misma suerte de la convención. Pero chileno, no dejarse engañar. Le voy a mostrar lo siguiente. Acá van de la mano. Le voy a mostrar lo siguiente. Póngame, Euge, titular del diario La Segunda, hoy día, fresquito, salido del horno, en lo que es la tercera gira del presidente de la República en el norte. Ahí está. Ante desfavorable escenario, Boric se abre al apruebo para reformar. No se desmarcó de dichos de Jackson. En su gira al norte dijo que estamos disponibles para conversar con todos tras el plebiscito de salida. Y hay una cita abajo, dice, si es necesario, abro comillas, ¿cierto? Un proceso de reformas, ajustes para mejorar.
yo voy a estar disponible. Ahí lo hemos dicho todo el tono. Sí, bueno. El texto no le gusta. Se están bajando a nadie. El barco. El texto salió malo. Acá tenemos un texto que, aparte de ser malo, está jugando con las esperanzas de la gente. No, no juega sobre todo nadie, en materia no de derechos sociales. Cuando hablamos de progresividad y la gente se le está prometiendo cuestiones que no existen. ¿Dauno, se están bajando del barco? No diría que se están bajando del barco. Ahora, evidentemente, el gobierno está absolutamente presionado por todos lados. Y yo creo que es importante hacer una precisión, porque esa izquierda, la de Gabriel Boric, nunca estuvo por una asamblea constituyente libre y soberana o por una asamblea constituyente siquiera. Su política en pero el si momento tuvo, en que se firmó, sí, no. Yo, de hecho, firmó el acuerdo que yo estuve presente, pero eso no es, en la foto. Sí, pero eso no es una asamblea constituyente, no, es muy importante eso, aclarar. Es una convención asamblea, constitucional. Sí. Algunos partidos de Frente Amplio. Pero por eso, pero yo me refiero a la izquierda que hoy prepondera en el gobierno, que es la Revolución Democrática y Boric a la cabeza. Convergencia Social. Por eso te digo, Revolución Democrática y el sector de Boric al interior de Convergencia Social. No el más radical del Frente Amplio. No el más de izquierda del Frente Amplio o de Apruebo Dignidad. Ahora, yo creo que respecto al tema de las invitaciones, porque, bueno, en realidad esa decisión de cada uno de los constituyentes a quién van a invitar, porque los constituyentes de la derecha invitaron a esta que yo mencioné en el programa anterior, a Cayetana Álvarez, una monarquista española, entonces cada cual ahí tiene su yayita. Pero a mí me parece que la Convención Constitucional no ha vivido un proceso de degradación o desaprobación necesariamente por este tipo de invitaciones, no, por los machitunos, por los corpóreos, digamos, que también la prensa se ha encargado evidentemente de realzar mucho eso para tratar de desacreditar, especialmente un sector de la prensa dominante, digamos. Sino que ha sido porque la Convención Constituyente llegó con muchas ilusiones a redactar una nueva constitución, muchas ilusiones en la gran mayoría de la población, pero rápidamente moderaron toda la discusión y terminó dirigiendo la discusión el Partido Socialista y un sector del Frente Amplio, abandonando las demandas populares que habían en la calle desde el 18 de octubre a la fecha, y eso generó justamente la desilusión. Entonces terminaron vestidos distintos, pero operando como los mismos de siempre, porque muchos constituyentes llegaron apoyados por asambleas de base, por sectores populares, pero le dieron la espalda y se dedicaron a negociar en los pasillos parlamentarios. Yo encuentro increíble lo que hacen las encuestas. O sea, esto es magia. El titular de la segunda y esa separación lógica de la que habla René del gobierno con la convención. La verdad es que a mí me encantaría, es como un mundo paralelo. A mí me encantaría que fuera así. Porque, o sea, hemos visto ministros que dicen, no, esperemos a ver cuáles son los resultados del plebiscito del 4 de septiembre, incluso para gobernar. O sea, en la provincia de Arauco, en mi región, yo soy de la región del Biobío, y en la Araucanía tenemos un terrorismo desbordado, no existe Estado de Derecho. Y entonces están esperando, parece, para gobernar este desgobierno, el resultado del plebiscito. Entonces, estos mundos paralelos de que, no, a mí me parece lógico, a mí también me parecía lógico que lo hiciera desde el minuto uno y no estuviera financiando, ¿no es cierto?, la campaña de la prueba ni el show que vamos a tener el lunes con el único presidente, por supuesto, actual invitado, es Boric, y el desaire y el ninguneo para los expresidentes en que van una serie de constelación de estrellas, ¿no es cierto? Con Víctor Champrón a la cabeza, Telier faltó ahí en la nota. Y Maduro ADN, ese que no puede venir. No. De ADN, o sea, el Partido Comunista, encuentro que tienen razón, y los convencionales, o sea, encuentro de toda lógica que sea esta constelación de estrellas invitados VIP, como dice la Maida, a la ceremonia de cierre, porque el Partido Comunista es quien la ha llevado. Y ahí tenemos plasmada en su borrador las normas. Entonces me parece de toda lógica que vaya a la cúpula completa, ¿no es cierto? A la ceremonia. Compañero, o al lanzamiento de la campaña de la prueba el día lunes. Oiga, René, ¿no le parece a usted que esto es un error nuevamente de la constituyente? Es un disparo en el pie. Entiendo que una constituyente, no tengo el nombre a mano, pero que es una constituyente, claro, que no es del Partido Comunista, según entiendo. Yo estaba hablando de Telier y de Jadue también te ha invitado. Sí, pero ¿qué ocurre? Que comunicacionalmente tampoco es oportuno. Porque las cámaras van a estar con los invitados. Por eso, es un error. No es oportuno. No es... Es un error inoportuno. Es un error garrafal. A ver usted, por favor. ¿Es un error garrafal o no? Es un error de aquí a la Cochinchina. Si finalmente lo que... Hay otra silla ya. Lo mejor, mira. Lo mejor de la Constitución es la posibilidad de tener un Estado social, más derechos, que son un sueño. Estoy de acuerdo contigo. Pero oiga, si en la vida no tenemos sueño, no tiene sentido vivirla. Y segundo, que yo creo más importante, lo mejor de esto es que se terminó la convención y que hay que encerrar, de verdad, en un calabozo con llave a algunos constituyentes. Porque, o sea, ojalá se quedan callados. ¿A Stingo? Sí, a Stingo. ¡Oh, Stingo! A Stingo, a la señora Pikachu y a un montón de... No lo,
de un montón de personas desafados que no tienen idea de gobernar, de republicanismo, que lo peor llegaron por votación popular y democrática. Sí, pero eso no asegura que hagan un buen trabajo. Pero eso no asegura que hagan un buen trabajo. Yo lo que digo, lo mejor de la constitución es que es democrática. Y a usted que me está mirando, una constitución que tiene más regiones, una constitución que es paritaria, una constitución que da más servicios y beneficios sociales. ¿Qué ha sido lo peor? El show de algunos constituyentes. ¿Qué es lo importante para usted? Deje de lado a su personaje, al pelado Bada, a la tía Pikachu. Lean el texto. Yo, mi recomendación es que lo lean. Pero cada usted está por el apruebo. Yo estoy por el apruebo, pero es que pensé que tenía que cambiarlo de lado. No, estoy por el apruebo, pero soy crítico. Aprobar para reformar. ¿Y, de hecho, el ¿y cómo se hace día, eso? ¿Cómo se aprueba para reformar? El presidente no ha dado la razón hoy día. Algunos decían que el PP estábamos locos. Algunos decían que el PP estábamos locos y que cómo aprobaba para reformar, que éramos unos traidores. No, pero explique. Su excelencia hoy día está de acuerdo con lo que planteó el PP. Con el borrador, ¿cómo se hace? Con el borrador, ¿qué se aprueba y se mejora? ¿Cómo podemos reformar si se aprueba el borrador? ¿Cómo? Se aprueba y se cambia. ¿Cómo? Pero tú no me digas eso. Mira, durante 30 años, ustedes le pusieron un cerrojo. Ustedes son los que tuvieron. Te estoy preguntando, discúlpame, pero ustedes fueron los que. Ustedes fueron los que estuvieron en contra de sacar a los niños ilegítimos de la Constitución. Ustedes fueron las personas que estuvieron en contra de permitir más derechos sociales. Ustedes estuvieron en contra durante 30 años a modificar la Constitución, así que tampoco se pasen de listo. No. Hoy día tenemos la oportunidad de mejorar, aprobar para reformar. Mutea. Muchacho, Rocío, estás hablando sola. La verdad es que la gente, lo único que nos pide es que por favor, cuando los quieren escuchar. Ya, Rocío, ¿qué es lo que le quieres preguntar? Yo hice una sencilla pregunta. Haga la pregunta. Sebastián dice, yo estoy de acuerdo con aprobar para reformar. Este borrador, no me hable de la constitución vigente, que la derecha, que los 30 años... Ya no es un borrador. Este es un borrador hasta que no se apruebe. Este es un borrador. Entonces usted dice, yo voy a aprobar para reformar. Y mi pregunta es, ¿cómo va a reformar o cómo puede usted reformar este borrador? Lo mismo que dice el presidente Boric. ¿Cómo? Viendo el 4 de septiembre. ¿Cómo? Marcando la rayita del apruebo. ¿Y cómo se reforma? Y teniendo la posibilidad democrática, con 4 séptimo o alguna ley especial, es que hay un referéndum, cosa que en la constitución que tú defiendes no existe esa posibilidad. Hoy día los chilenos y chilenas tenemos la posibilidad de cambiar lo que encontremos malo. Porque antes faltó no se podía. El consentimiento antes, indígena. Antes, el sector que tú representas, el 30% era igual al 60%. Hoy día somos iguales, mira tú. Amigo. Y ustedes pueden reformar lo que encuentren malo. Yo me quiero hacer cargo. Y nosotros, podemos reformar lo que encontremos malo en democracia. Con 4 séptimos. Ok, Pancho Rego. Me quiero hacer cargo, amigo, porque usted lo ha dicho, nuestro sector históricamente había tenido ciertas falencias respecto a saber leer lo que eran los cambios ciudadanos. Y esta nueva generación que se para hoy en día a defender las ideas de la derecha lo está haciendo con una visión distinta, con un compromiso distinto. Y no tenemos por qué estar cargando con las mochilas del sector. Sí tenemos que ser críticos respecto a aquellas actuaciones que no nos han gustado. Y yo, por ejemplo, soy muy crítico respecto a la figura de los senadores designados y senadores vitalicio, y siempre te lo hubiese votado en contra porque considero que el principio de igualdad ante la ley es un principio fundamental en democracia. Pero caño, no le mintamos a la designado. Gente, no le mintamos a la gente decir que se puede aprobar para reformar, porque lamentablemente el artículo 383 del borrador de texto constitucional establece que los mecanismos de reforma son básicamente 4/7 en ciertas materias donde va a haber un plebiscito, salvo que se alcancen los dos tercios en cuyo caso nos saltamos el plebiscito. Y yo le quiero recordar, amigo mío, a usted y a toda la gente que nos está viendo en la casa, que el quórum general para reforma de la Constitución vigente es 3/5. Le estás poniendo un quórum más alto que la Constitución vigente. El quórum de 2/3 para esta Constitución es solamente para algunos capítulos. Y a eso tengo que sumarle el tercer candado, que es el candado del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas en todas materias que afecten sus derechos, porque eso quedó tal cual. Okay. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Okay. Muéstrame alguna encuesta. Tenemos alguna encuesta de UG para mirar. A ver, encuesta Cadem. Ahí está. Alternativas plebiscito de salida 2022. ¿Cuál de las siguientes alternativas cree que es la mejor para el país? Y se aprueba para reformar el 41%. Y se rechaza para reformar 54%. Bueno, ahí hay una cosa bien importante, porque eso nos dice, y un poco lo que Sebastián está diciendo, y me tomo de él de todas maneras. Aquí lo claro está en que la mayoría ciudadana considera que el texto es pésimo. Unos quieren aprobar para reformar y los otros quieren rechazar para reformar. Es decir, todos quieren reformar. Lo que quedó es pésimo. Hay dos cosas. Aquí, súper importante, porque más allá de los corpóreos, que sí hicieron espectáculo, dieron mucho jugo y eso está claro que lo dieron. Pero más allá de eso, el resultado, que es lo que estamos juzgando hoy día, es muy malo.
Y el resultado es muy malo porque aquí hubo una actitud de aplanadora. Hubo desde el comienzo convencionales que quisieron poner la música. Y hoy día los DJs están escondidos. Porque no tenemos a Stingo aquí para que nos ponga la música, porque yo le bailo, no tengo ningún problema. Pero la verdad es que el texto es realmente malo. Y lo que yo tomaría para agregar es que además ha olvidado no solo lo que dice Sebastián, la tradición republicana, porque la democracia no es solo lo que somos hoy día, sino que la democracia implica también la tradición, porque esa es la democracia de los muertos. Y por lo tanto nosotros necesitamos, somos un país que tiene una identidad. Y se han olvidado de la identidad. Y como dijo la Rocío muy bien en su discurso, esta es una constitución, un proyecto de constitución que básicamente se avergüenza de Chile. Y por eso yo traje un regalo para el panel de enfrente. Aunque yo creo que sea, póngame lo podríamos invitar para que la Hay algo que aquí se les olvidó y que esto es lo necesario. Por favor, ¿se lo puedes pasar tú para allá? Porque sería importante. Pero ojo, que tengo un regalo adicional. ¿Un regalo adicional? Sí, toma. Esto es para que no se lo olvide, se lo puedan poner en el corazón. Porque esto es nuestro Chile. Y eso tiene un símbolo. Y ese tiene una razón de ser. Y como dice Chesterton, no votes nunca una barrera hasta que no sepas cómo es. La estrella tiene que ir al lado. Perdón. Sí, pero póngala bien, pues. Pórtala ya, porque las dudas sobre los chilenos están allá. Una chapita. Aquí el panel, todos. Lo que pasa es que estos se pintan de patriotas, pero les encanta. A la gente de las cámaras. Ahora tenemos para todos. Pero menos lo que van a dar la chapita. Los convencionales que votaron contra el chapita. ¿Qué me dices? Los convencionales de derecha que votaron contra el chapita. A ver, ¿cómo que votaron? Muchachos. Se pintan de patriota, Gonzalo. Votan en contra de que Chile se haga. Mutea para que volvamos al programa. Gonzalo, es mentira. Mutea, no se escuchan. Muchachos, no se están escuchando. Rocío Cantores, no se está escuchando lo que estás diciendo. ¿Dauno no le gustó el regalo? Me parece hipócrita, porque ese sector se pinta de patriota, pero son los que defienden estos 30 años y este modelo en donde se les vendió el país a precio huevo y a un precio baratísimo a grandes empresas transnacionales que saquean los recursos naturales, que se han enriquecido con el negocio de los servicios básicos que cuestan un ojo de la cara a las familias trabajadoras chilenas. Entonces ahí no son nada de patriotas. O cuando invitan a diputadas regalistas, monarquistas en España. Ahora, mira, el camino del apruebo para reformar, lamentablemente, es un camino muy certero. Porque yo te firmo que el 5 de septiembre el PPD, el PS van a estar negociando los 4 séptimos para moderar todavía más el proceso y la nueva constitución. Lo que es una farsa, lo que es una mentira para la gente, lo que es jugar con las ilusiones de la gente, es el rechazar para reformar, porque la derecha históricamente se ha opuesto a todos los procesos de transformación social que han beneficiado a las grandes mayorías. Y Pancho, lamentablemente tú militas en un partido de derecha y por lo tanto tienes que cargar con la mochila que eso significa, porque quizá tú no eres... Sí, pero amigo, déjame terminar. Quizá tú no eres Sebastián Piñera ni Iván Moreira, evidentemente no. Pero eres parte de las mismas ideas que defiende ese partido. Y esas ideas que además han sido cuestionadas y que han sido profundamente cuestionadas por la gran mayoría en el país. Ya, amigo, Rocío. Es que la derecha, el sector que ustedes representan, el rechazo, y lo estamos viendo en la encuesta que acaban de mostrar acá, es transversal. Yo dije el rechazo para reformar. ¿De dónde salió ese niño? Es transversal. Y lo otro que no puedo dejar pasar es la mentira de René, que acaba de decir que nosotros votamos ayer en contra de los himnos nacionales. Eso es mentira. Ayer se votó armonización. Ayer votaron en contra de que Chile fuera un único símbolo. Ayer 11 anticonvencionales de la derecha votaron en contra de que Chile, comillas, forma un territorio único e indivisible. O sea, están por la desintegración de Chile tal cual. Y 21 se abstuvieron. O sea, hubo 32. ¿Dónde salió eso, René? Eso ocurrió ayer en la votación. ¿Ocurrió ayer en la votación del Pleno? ¿Cómo que no? Claro que sí. Ahí está la pantalla, te la paso.
A ver, Rocío, ¿puede explicar lo que está diciendo René? Ayer votamos armonización. No votamos contenido. Tú no votaste. La convencional Pulitzer en redes sociales. No, que la derecha está votando en contra de los. No fue totalmente de los himnos. Es cierto, votaron, no, en, votaron en contra. Nacionales, votaron en contra de que Chile sea un territorio único e indivisible. Por lo tanto, a favor de la desintegración de nuestro país. René, votaron en contra. Jorge Arancibia, Eduardo Cretón, Marcela Cubillo, Claudia Castro. René, votaron Constanza Juve. Ayer votamos a favor de la venta del país. Carlos, o sea, Baul. Yo encuentro que además de que eso es mentira. Dame tu WhatsApp y te lo mando. Además de que eso es mentira. Yo estaba ahí, René. Yo estaba ahí. René. No se haga el vivo. No se me haga el vivo, René. Está casada, está casada, René. Dame el WhatsApp. 22 años. Espérate. Casada hace 20 años. Es que parece que no fue ayer hasta la convención. Pero deja que la Rocío te explique. Es que parece que no fue. Además de ser mentira, lo que tú dices, porque se votó armonización, el orden. Y además, bueno, podemos entrar en detalle, pero la cantidad de trampas y de normas inadmisibles en que le cambiaron verbos, en que el Pleno no se había manifestado y quisieron meterlas a través, lo mismo que pasó en disposiciones transitorias, a través de armonización, que fue un escándalo. Pero independientemente de eso, de la parte más técnica de lo que se votó ayer, armonización, no contenido de las norma, encuentro que hay que tener mucha personalidad, mucha, para decir que nosotros estamos en contra de nuestros emblemas nacionales. Cuando fue un sector mayoritario de la convención que despreció nuestros emblemas nacionales desde el día 1. Te mando la votación, Rocío. En la sesión de inauguración no dejaron que los niños cantaran el himno. Parece que no estuviste en la sala. Tuvimos que pedir permiso para poner la bandera chilena. Ya, Rocío. Quiero mostrarle ayer. No se escucha, está muteado. Muéstrame, Euge, ponme lo que fue ayer el cierre del pleno, ¿no? Esa también es una imagen que va a quedar marcado en todo lo que ha sido la historia de nuestros constituyentes. Los abrazos, como hablaba René. Mostremos un poquito. Y también pasó esto que fue viral y ha estado comentado en todas partes, los cánticos al final, mírenlo. Ahí estaba, el pueblo unido avanza sin partido. Estimado. No conozco ninguna democracia en el mundo a la que nosotros nos parece atractiva. Los países europeos, los suecos, que no tenga partido. Los partidos políticos, le guste o no le guste, son las bases de la democracia. De la democracia que hoy día sabemos. Ahora, ¿hay malos partidos? Claro que hay malos partidos. Estamos súper desprestigiados, pero es la posibilidad de cambiar. El programa de hoy día se llama ¿Cómo esta constitución nos representa a todos y a todas? ¿Quieren cambiar los partidos? O sea, ¿quieren cambiar de verdad? ¿Queremos cambiar para la gente? Yo solo quiero decir que fuimos los partidos políticos los que firmamos el acuerdo que permitió realizar la reforma que permitiera tener una nueva constitución. Ahora, esta constitución, como dice el título del programa de hoy día, nos representa a todos. Primero porque da posibilidades de avanzar hacia todas las instancias sean paritarias. Reconoce los pueblos originarios, da una personalidad y da derechos al medio ambiente. Me parece que es una. Y además entrega mayor poder de descentralización a las regiones. Es decir, no representa todo, es mucho mejor que una constitución hecha en democracia, en paritaria, porque hay cosas que no nos gustan y hay que mejorar. No, maravillosa no me parece. Pancho Rego. Creo que es una mejor constitución. Pancho Rego. Como el sistema. Orrego y Naranjo. Oye, yo amigo, voy a discrepar con usted. Yo siento que esta es una constitución que está dejando más gente afuera de la casa que adentro de la casa. Es una constitución que se construyó, que cerraron las puertas, la tapiaron. ¿Y la actual? Plena plaza vaqueano, todo tapiado. Esa es la constitución y se quedó más gente afuera que adentro. Se queda afuera la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Se queda afuera el Estado al servicio de las personas. Se queda afuera una protección sobre los fondos de pensiones de los trabajadores y la no previsibilidad de los mismos. Se elimina. Tan importante, amigo, como lo que está en la Constitución es lo que queda afuera. Por eso es muy importante que recalcar la ciudadanía y sobre todo a esos miles de emprendedores en Chile que queda afuera la no discriminación arbitraria por parte del Estado en materia económica. Queda afuera el terrorismo, que queda afuera la Defensoría Penal de las Víctimas, que queda afuera las víctimas primero. O sea, esto es una constitución que en solo en la pasada pone en jaque a 280.000 agricultores en este país que no saben si a futuro van a poder seguir siendo sujetos bancarios para poder explotar sus campos. Esta es una constitución que segrega, que divide, que nos separa, que establece privilegios
en favor de determinadas personas, porque, René, en la medida que los derechos no son ejercidos por toda la ciudadanía, dejan de ser un catálogo de derechos y pasan a ser privilegios en ciertas, a favor de ciertas personas, y lo que es peor aún, por origen étnico. Yo quiero volver al tema del Pueblo Unido Avanza Sin Partido, porque ha sido muy criticado, y obviamente hay una voz de movimientos sociales que hay que considerar. ¿No es cierto? Por supuesto, allá lo ven. Me encantaría saber quién es el pueblo allá. Allá al frente la ven como la voz del demonio, digamos. Pero la verdad es que es una voz que existe en nuestra sociedad y que no está representada por los partidos aquí que defiende nuestro amigo Sebastián Vergara, porque los partidos no han estado a la altura hace muchos años de las necesidades, urgencias y aspiraciones de las personas que en este momento nos miran. ¿En serio? ¿Tú sabes qué aprobación tienen los partidos de las personas, no? Andamos casi al lado de los violadores. 4%. 4%. Entonces, y hoy día el Consejo Nacional de Televisión para la franja del apruebo del rechazo, ¿no es cierto?, que será muy vista seguramente, le da 60% del tiempo a los partidos. 6 de cada 10 minutos para hacer a los partidos. Se lo han ganado los partidos. Se lo merecen los partidos. Entonces, la voz de los movimientos tiene que ser considerada. Evidentemente, los partidos tradicionales están en un descrédito enorme. Sí. Ahora, a mí me parece llamativo, por decirlo menos, que ahora sí se hable de privilegios, porque para los panelistas de la derecha, ayer, si hablamos de Cristian de la Fuente, no hay privilegio, pero si hablamos de las comunidades mapuche, entonces sí hay privilegio. Pero Cristian de la Fuente no tiene militares afuera como ocurre con las comunidades mapuche. Mañana se lo puede decir entonces, en la cara. Sí, una cosa, y esto lo repito por tercera vez desde que estoy en este programa. Reconocer que existe una opresión histórica a un sector, a un pueblo originario, no significa privilegio, significa un mínimo reconocimiento de que el Estado chileno ha tenido que, a través de la represión y de la violencia estatal, expulsado a sectores sociales. Me parece muy hipócrita que ayer decían que no existían los privilegios cuando hablamos de grandes empresarios o de actores famosos con bastante más dinero que las comunidades mapuches, los pueblos originarios que se ven reconocidos en la Constitución. Ahora, me parece que es absolutamente insuficiente porque siguen siendo excluidos evidentemente de las grandes decisiones del país. Y yo ahí quiero establecer una pregunta, porque entiendo todas las críticas que tienen a la nueva Constitución y a la propuesta acá de la ex Concertación. ¿Pero qué camino proponen? ¿Qué propone la derecha? Porque históricamente, y estos últimos 3 años, se han opuesto a cualquier tipo de transformación, por mínima que sea. Porque evidentemente dicen, bueno, esta Constitución, nueva Constitución, deja gente afuera. Esta Constitución, la actual que está rigiendo, la cual defienden, no es la casa de todos. Dame 10 segundos. 10 segundos. 9. Porque justamente lo que esta Constitución permitió fue que un sector, y este sistema, este modelo, un sector se enriqueciera a través y gracias a el empobrecimiento de una gran mayoría de trabajadores. Muchas gracias. Yo quiero detenerme en quiénes son, en el canturreo, este espectáculo de ayer, que quiénes son el pueblo. O sea, los representantes del pueblo son la señora Pikachu que va disfrazada, que llega tarde, que vota en la ducha. Es que hay que tener mucha personalidad para decir que el pueblo avanza en la convención. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, para contestar tu pregunta, nosotros entendemos, al menos yo creo representar a Pancho y a la Maida, que la voz del pueblo, del verdadero pueblo, no de esas personas que trabajaron durante un año en la convención, ya se manifestó en el plebiscito de entrada. Y 8 de cada 10 chilenos dijeron no queremos más esta Constitución que tú demonizas, como dice. De la que queda un 18%. Porque 200 hay tantas modificaciones. Bueno, ya, da lo mismo la Constitución actual. Nosotros entendemos Lago que fue continuador de la herencia Pinochet. Murió. 8 de cada 10 personas dijeron esta Constitución se acabó. Pero este borrador es tan malo que no hay nadie que piense, no, yo voy a aprobar sin reformar, hasta el señor Vergara, que es el PPD. Nunca he escuchado una propuesta por la positiva de la derecha. Murió la Constitución del 80, murió. Y tendremos que meter reformas constitucionales a través de la clase política. Aquí hay algo claro, el rechazo para reformar es un camino sin salida, no va a ninguna parte. ¿Por qué? Es una promesa vacía porque no hay ningún ánimo de hacer reformas consistentes y profundas a la Constitución, a la sociedad chilena, de parte del sector del rechazo. Eso está absolutamente claro. Hay un grupo destacado de abogados constitucionalistas liderados por Sofía Correa que presentaron un texto armado con ciertos pilares fundamentales. Yo no digo que no puedan hacer una Constitución. Digo que no van a generar los derechos que la gente está pidiendo. Déjame terminar un minuto. No va a ser a favor de la gente. Yo acá me hago cargo de las críticas de Dau.
Dauno. Cuando Dauno dice, acá la derecha históricamente se ha puesto los cambios, te voy a decir, mira, ¿sabéis que la sociedad no ha dicho históricamente eso? Pese a que yo le diga mil veces que tiene 70 leyes modificatorias, que se cambiaron los 14 capítulos, que se... todo eso, ya, la gente no me cree. Pero acá la derecha, desde este sector, y te lo estoy diciendo yo como un representante de la derecha, militante de partido político y vicepresidente de un partido político, estoy diciendo, nosotros entendimos. Nosotros entendimos que acá esta constitución la gente no la quería. Y queremos hacernos cargo de ese 80% que se manifestó en el plebiscito de entrada señalando que quería un cambio constitucional. Y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos políticos para presentar y habilitar un mecanismo de reforma en el Congreso, porque estamos haciéndonos cargo de lo que son las demandas ciudadanas, porque queremos cambios, pero cambios bien hechos. No esta constitución, este borrador que viene a jugar con las esperanzas de la gente. Y las señales políticas son concretas. Hay un proyecto presentado hoy en el Congreso y yo invito a todos los diputados y a los senadores a que se hagan cargo de tramitarlo, que lo pongan en la Constitución de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que lo pongan número uno, que lo tramiten, que se habilite este proceso de cambio para que la gente en su casa tenga la confianza, Pancho, de que este proceso no se acaba. Muéstrame lo de Jimena Rincón ayer, por favor, Eugenio. Tírelo, a ver. Va a ser el gobierno si llega a ganar la opción rechazo y esta reforma no se ha aprobado. Y esa es una pregunta importante, porque el presidente de la República dijo hace algo así como 2 meses que había que ponerse en todos los escenarios. Y el ministro Jackson, en una entrevista que dio este fin de semana, la verdad es que ya se está poniendo en esos escenarios, pero no quiere respaldar este proyecto de ley. Y obviamente cuando uno ve a una ciudadanía que quiere respuestas a sus demandas, que tienen que ver con ámbitos de pensiones, de salud, de conectividad, tienen que impulsar reformas en el Parlamento, tienen que impulsar el programa de gobierno. Don Sebastián Vergara, ¿qué le parece? Hágase cargo. Mira, me parece que... ¿Qué más evidencia que nos quieren? Den el derecho a las personas que quisimos siempre cambiar la Constitución de no creerle a la derecha. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Pancho y la nueva derecha. ¿Y esa señora? Pero en los últimos 30 años no permitieron cambios sustantivos a la Constitución. O sea, permítanos. Yo digo esto, permítanos dudar un poquitín. Entonces, como queremos mejorar, aprobemos y reformemos. No, y este espíritu republicano que le surge de los por la derecha, cambiemos las cosas que son malas. Que no sigan, yo con eso me quedo. Oye, perdona, que no sigan diciendo cosas que son mentiras. Es que es verdad. Que dejen de mentir, porque sí se puede reformar. Sí se puede reformar, porque están transmitiendo la idea a las personas que nos miran. Con el consentimiento previo, libre e informado de la nación originaria. Y lo detalló Pancho ya, ¿no es cierto?, el sistema que está previsto para la reforma de la Constitución. Que incluye 4 séptimos del Congreso, más un plebiscito. O sea, incluso lo bueno que tiene esta reforma es que incorpora el plebiscito, la voz de la gente. René, vamos a poder expresarnos. René, ¿tú sobre crees qué que las naciones originarias si es que van a dar cambiar el consentimiento para eso, modificar una coma de aquellas normas que contienen derechos de la gente? Eso es muy importante. Rocío, ¿puedes explicar ese punto? ¿Crees tú? Yo creo que es una falacia esto de aprobar para reformar, porque no se puede. Entonces René me dice, es mentira. Y yo le pregunto, ¿crees tú que las naciones originarias van a dar su consentimiento previo, libre e informado para modificar las normas que contienen derechos que les afectan? ¿Y por qué no lo van a hacer? ¿Y por qué? Porque son un bloque, son un bloque. Porque configuramos una casta de privilegios en este momento. No, eso no es falso. Eso es falso. Eso es una mentira. Y ustedes lo repiten. Es que es insólito. Sistemas de justicia paralelos. Nueva Zelanda, la justicia. Cada sistema de justicia según nación originaria que existe. Propiedad indígena que goza de especial protección. Y además, mecanismo preferente de reparación es la restitución de tierras. Mira, no me sorprendes. Recursos y territorios. Son reconocimientos mínimos. Mínimo. El tema es que es insólito. Los órganos colegiados a nivel nacional, comunal y regional. Sí, bueno, y con el binominal la derecha tuvo escaños reservados. Ya, o sea, oye, no, pero mira. Y van a estar felices de reformar la constitución que ustedes aprueben. Que no. A ver, espérate. Mira, yo creo que aquí hay que aclarar algo. O sea, yo pensé que ustedes iban por la prueba. Yo creo que. Ahora voy a decir que van a rechazar ustedes. No, aprobamos. ¿Ustedes van a aprobar? Yo creo que. O sea, nosotros y la gran mayoría del país vamos a aprobar. Estamos, Boris, se está bajando. Hoy día es el día de la personalidad. El día de la persona. ¿Quién es bien del sector que históricamente ha defendido al sector más privilegiado del país, que son
el gran empresariado, que son las tres comunas del rechazo, que es el panel de acá al frente. No estoy diciendo que ustedes sean parte del gran empresariado, pero son ese sector que históricamente ha estado ligado a ese sector social de la dureza, pero han defendido a ese sector y a esos intereses. Que ahora hablen que los pueblos originarios son privilegiados, me parece hasta insultante. En este horror, sí. Ahora, el tema es que con el rechazar para reformar de la derecha y el aprobar para reformar, bueno, de la derecha y de la Jimena Rincón, que además es una activista de la AFP, y el aprobar para reformar que propone la bueno, concertación. Segunda querella. El problema es que tercera, sí. No ha llegado ninguna. El problema es que ambas medidas empujan a que sigan decidiendo lo mismo de siempre. Es decir, los 155 al interior del Congreso, que es un sector que está totalmente deslegitimado, porque aquí había una operación, por más diferencias que haya, pero había una operación desde la derecha, pasando por la concertación, y donde también ha caído sectores del Frente Amplio, en moderar lo más posible la discusión política en Chile, ya, okay. Para que ahora... con esto tengo que terminar para que se entienda la idea. Ya. Porque en el fondo puede haber reforma constitucional, pero lo que van a garantizar es que los pilares de la herencia de la dictadura, por ejemplo, el negocio de la AFP, de la salud, de la educación, o el saqueo de los recursos naturales se mantenga intacto. Tan joven y con ideas tan añejas. Pero qué añejo. Ya. Oye, pero hay negocio en la educación. Hay negocio con las pensiones. Tan fracasadas. No, pero antigua. Oye, pero si esto es lo que ha fracasado. ¿Hay negocio en la educación en Chile o no? Pero respóndeme. Sí, obvio, es un ¿hay negocio en la salud o no? ¿Hay saqueo en el medio ambiente? Pero respóndeme. Que hay que ponernos en el punto. Aquí lo que estamos cuestionando es el texto. Y el texto es lo que se va a votar aquí en septiembre. El texto es malo y todos los sectores, incluso los que quieren aprobar, lo quieren reformar y los que quieren rechazar, lo quieren reformar. Todos consideran que necesita reforma. ¿Y por qué consideran que necesita reforma? Porque este texto fue hecho con aplanadora y precisamente con las ideas añejas, pero añejas, porque cuando nos dicen, nos sacan ahí, están hablando como Guerra Fría. Al momento, las ideas son más añejas. Yo diría 1848, o sea, Manifiesto Comunista del día 1, podríamos seguir así como avanzando, pero es más añejo aún que la Guerra Fría misma. Entonces, aquí entendamos que los que hicieron esta constitución, los que pusieron la música, fue precisamente una izquierda radical que no es democrática. Entonces ahí viene el punto, ¿por qué les vamos a llegar a creer, así como ustedes pusieron en duda, que el mundo de la derecha renovado, el mundo de la derecha, la nueva generación, no está dispuesta, a pesar de la evidencia, que, ojo, queda un 18% sin cambiar, pero se ha ido cambiando y se puede seguir cambiando, y sobre todo si bajan el quórum, eso es más fácil de cambiar. Pero ¿por qué le vamos a creer a esa izquierda radical, a esa izquierda añeja, sí, pero marxista, leninista, porque ya ni siquiera voy a hablar de marxismo, ni siquiera voy a hablar de marxismo cultural, porque esos son los que pusieron la música. ¿Por qué le vamos a creer a esos que nunca han sido democráticos? Que democráticamente van a querer cambiar una coma. O sea, Jadwe de dirigir la Convención Constitucional. Pero es decir, eso es de patio. Esa no era de la Perdón, me perdí un poco. Sebastián. ¿Quién es marxista leninista? ¿Daniel Stingo? La música que pusieron. La música, ya. Daniel Stingo está empapado de música. No, está escondido, ¿no? Por suerte está bien escondido. Hemos invitado también a Daniel Stingo. Stingo, si puedes. Ven también, te recibimos feliz. Ha dicho que no. ¿Pero por qué no se atreve a defender su texto? ¿Por qué nos tiene miedo? Yo creo que Daniel Stingo nos tiene miedo. Porque además, no le gusta. Yo creo que a Daniel Stingo no le gustan las mujeres. No le gustan las mujeres, menos las mujeres que le hablen fuerte, porque no está acostumbrado. Y por lo tanto, si se viene a sentar aquí, conversamos. Pero no quiere, ojo, que él se hizo de DJ. Yo fui DJ. Así que yo le puedo poner mi solo texto. Por suerte, yo estoy en contra de lo que acaba de decir Magdalena. Porque por suerte no le escribieron la extrema izquierda que quería. Quitarnos los fondos de pensiones, quería suprimir la Fuerza Armada y así un montón de locuras. Por suerte se moligeró y hoy día tenemos un texto que tenemos que aprobar, pero que tiene algunos ripios. ¿Cómo ha sido en la vida? Nadie tiene la perfección. Tiene más que ripio, me imagino. Nadie aprueba algo que esté súper, súper, súper limpio. Pero de eso se trata la democracia, de mejorar lo que ustedes y lo que nosotros. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la actual constitución en dictadura, la nueva constitución con todo y todos los chilenos, en paridad con las regiones y con los pueblos originarios, que es más lindo. Ok. Tenemos un videíto, un regalo de lo que
de lo que ha sido el trabajo de los constituyentes, ¿cierto? Ayer, digamos, fue la última sesión, ya no los vamos a ver más, ¿cierto? Ya no los vemos más, ¿no? Esto se acaba, ¿no? Sigo viniendo a este programa feliz. Perfecto, a diferencia de mi amigo lindos, lindos momentos, highlight, momentos freak de los constituyentes que nos dejaron en esta escritura del borrador. Y al regreso, vamos con una reflexión que también hizo Mayol, mira. Plurichile es tu cielo azulado. Yo soy un constituyente. Extingo la tres rápido, la chucha no se le entiende. Gracias, señores convencionales, convencionalas, convencionilis, convencionolos. Convención, Julia. Convencionales, concha su madre. Tener una conversación fraternal con Iván Torres de TVN. Cuando da el pronóstico del tiempo, no diga nunca más que es un frente de mal tiempo que cuando llover. ¿Puedo emitir mi voto a viva voz? Que me estoy escuchando. Es que me entró el ahí. A favor. ¿Cuál sería? A la cámara, Nico, por favor. ¿Perdón? Ah, disculpe, se lo di la cámara, perdón, sorry. Quiero poner dos ideas finales. Porque no sé cuánto tiempo nos queda. ¿Cuál es el que más le gustó? ¿Cuál es el que más le gustó? A mí, yo creo que lejos de todo eso es Nico Núñez. Votando en la ducha. Y el canto, ese stand-up de Caleta. Yo me reí mucho con el stand-up. Pero no en la instancia, amigo. Estoy redactando un texto constitucional. Ya. Entonces, acá los convencionales están intentando desligarse del texto que ellos mismos redactaron. Y la verdad es que la forma es tan importante como el fondo, porque los procedimientos determinan cómo tú vas a tener un producto. Cuando el proceso estuvo malo, tu producto eventualmente y efectivamente va a ser un producto malo. Y lo que estamos viendo ahora es un producto que no es de buena calidad, que da cuenta de todas las discusiones al interior de la convención, que va en contra de las demandas de la ciudadanía. Y que lo peor para mí es que juega con la esperanzas de no las personas respecto a la consagración de derechos sociales. Yo del video recién me parece que es una ridiculez, que parte del descrédito que hoy día tiene el texto de la Constitución no es porque la gente lo haya leído, sino porque esa persona durante mucho tiempo, con plata de todos los chilenos, se dedicaron a hacer cualquier tontería en vez de dedicarse a hacer lo que nosotros los mandatamos que hacer. ¿Hay alguno de sus favoritos que vio? El más ridículo, el de la ducha, que me parece que es Paca Motera. Este René Naranjo. Yo quiero decir que... No, sobre el video que vimos, ¿le gustó algo? No, sí, las imágenes son... ¡Ah, Roja Madre! Los carretes en el río vivo. Las imágenes son súper... No, pero eso fue en el tío. Y de hecho tú dijiste... Quiero citar una encuesta, se llama Activa la Empresa, Pulso Ciudadano, Pulso Ciudadano. ¿Sí? 10,5% esto de principios de este mes, un 1 de junio. 10,5% dice que ha leído completamente el borrador de la nueva Constitución. ¿A dónde nos instala esto? En que estas imágenes, claro... tiene una fuerza emocional que lleva a decir rechazo de muchas personas que no van a leer nunca el borrador, no van a leer ni un artículo. Y este es un plebiscito, perdóname, que se va a jugar mucho sobre las emociones, sino completamente sobre las emociones. Entonces, eso es clave. Y eso es un tema que tenemos que abordar. ¿Okay? Que aquí se va a hablar de las emociones que lleva a este proceso. René, te quedan muchos capítulos en el programa. Magdalena, debiesen pedir perdón a algunos constituyentes sobre estas performances. Yo partí pidiendo disculpas, yo quería devolver las lucas, eso es lo más importante, porque la verdad es que con la plata de todos los chilenos es una vergüenza que hagan lo que han hecho. A mí me parece una falta de respeto al país completo. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿los textos son buenos o son malos? Y no importa en el origen que tengan, cuando acusan el pecado de origen, yo pregunto, y te pregunto a ti, Seba, ¿tú admiras a Alemania? ¿Consideras que Alemania es un país que tiene un buen sistema? Sí, me parece que es un país desarrollado. ¿Tú admiras a Japón? ¿Disculpa? ¿Admiras a Japón? ¿Consideras que es un país que tiene un buen sistema? Tengo alguna duda porque el sistema de protección social no es tan grande como los países de Europa, como Alemania. Fue el más grande en los años 70, pero tuvieron que retroceder porque se quebraron, básicamente. Sí. Pero las dos constituciones fueron hechas por los americanos después de la guerra. Ya. Y las dejaron. Ya. ¿Por qué las dejaron? O sea, tú quieres hacer porque son... Okay. ¿Tú quieres que los americanos... Muchas gracias, Magdalena Mervilá, muchas gracias, Rocío, Sebastián, René Naranjo, Dauno, Pancho Rego. Le agradecemos, como siempre, su sintonía a la gente que nos está siguiendo. Soho, Vidal Calín, Hotel Director 45, Byte Director, Byte Me. ¿Qué más tenemos? Dígame, ¿cuál otro más? Ah, eso nomás tenemos. Ya, nos vemos mañana. Que estén bien. Chau. Publimetro. B365.
25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en publimetro.cl. Vida Alcalín, agua alcalina premium, pH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, by Director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Plaza Egaña. Presentaron Sin Filtros.